es una buena forma de comenzar o día firmando convenios con los concellos de la provincia de Pontevedra esta mañana, con el concello de Poyo, con su alcalde Luciano Sobral Fernández. O concello de Poyo presentó un proyecto muy potente, un proyecto básico y constructivo para actuación de movilidad sostenible no ámbito de Rúa Saíña Sepuntada, que tiene un orzamento muy importante, 942.000 euros, dos que la Deputación va a aportar más de 753.500 euros y el concello más de 188.000. Objetivo de este proyecto es mejorar la movilidad de esta zona, ¿no? Y ahí tanto Poyo como la Deputación de Pontevedra compartimos la necesidad de transformar las vilas, los pueblos, las ciudades para convertirlos en lugares desesables, atractivos, con buena calidad de vida. Quisiera agradecer y destacar la línea de trabajo que la Diputación está deslevando, en el sentido de que estas oportunidades que nos dan este tipo de actuaciones, de proyectos, que los concellos sabemos al final podemos trabajar con algo ya definido y claro y no estar mendigando como eran en épocas anteriores, que era bastante más complicado. Yo espero que cuanto antes pueda ser contratada, puedan comenzar las obras y también podamos ver esta transformación que se une a otras muchas transformaciones que estáis haciendo en Poyo. Así que, parabéns.